Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Se termina julio y se termina el ciclo especial que hemos emitido durante este mes, que se llama Momentos Acordes y que ha estado realizado por el Instituto de Producción Audiovisual y el Instituto de Difusión de la UNLAR. Antes de adentrarnos en esta media hora, los invito a conectarnos por nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. En el especial de hoy vamos a hablar con Emiliano Servini. Emiliano Servini es un autor e intérprete riojano que vive en Córdoba actualmente, pero en sus composiciones siempre aparecen sus orígenes, La Rioja. Lo entrevista Valentín Maraga, graduado de la carrera de Comunicación Social, y este es el último programa de Momentos Acordes. Estamos en Chilecito, ciudad que albergó a Emiliano Servini, nuestro artista de hoy. Emiliano es un compositor e intérprete que ha sabido rescatar el espíritu de la tierra y de su gente. Criado en una familia donde la danza y la música formaban parte del quehacer diario. Queremos saber mucho más sobre Emiliano. Acompáñenme a conocerlo. Muchísimas gracias por prenderte al Momentos Acordes. Es un placer para nosotros tenerte y nos interesa muchísimo tu historia. Muchas gracias. Así que empezamos. A mí me interesa mucho saber sobre tu música y quería saber cómo empezaste vos, José, cómo llegás al ámbito musical. Para nosotros ha sido muy... este lugar es muy representativo porque nosotros hemos mamado la música, el folclore, en todos sus aspectos, desde la familia, desde muy chico. Mi madre es bailarina, mi padre es bailarín, mis hermanos todos están relacionados con alguna cuestión que tenga que ver con el arte, con el folclore, con el arte popular. Y este patio, bueno, es parte de la historia. Nosotros, a diferencia de otros casos, digamos, no llegamos al folclore o a la música o a la danza a través de una escuela o de que nos mandaron a estudiar, sino que más bien era una cuestión cotidiana de todos los días, de ir a los ensayos, de acompañar a nuestros padres a las presentaciones, a los festivales, y yo creo que ahí uno se va relacionando con la música. Así que yo no te puedo decir cuándo empecé a enamorarme de la música o del arte popular, pero bueno, estamos acá desde el vientre de la madre, ¿no? Y de chico escuchabas, me imagino, en el patio, acá. Sí, en sí, el patio. Sí, sí. ¿Hay alguna canción que te haya quedado de lo primero que recuerdes que te hayas aprendido o lo que te lleve a la infancia? Y viste las canciones que uno aprende para cuando le pasan la viola, viste, desde Samba de mi esperanza. Samba, porque de mi esperanza, amanecida como un querer. Porque son los acordes más fáciles, ¿viste? La, re, mi mayor. Y también están las zambas, ¿viste? De acá de Chilecito. Mi profesora Amalia Mercado, que fue la que me pasó los primeros acordes. La madre del Oso Mercado, de Dani, de todos changos que también tienen... Son folcloristas acá, ¿viste? En La Rioja hay un pueblo que es muy bonito, conocido por nombre de Chilecito, nada y mejor. Conocido por nombre de Chilecito, nada y mejor. Esa relación de la sencillez, de la armonía con la descripción del paisaje,
yo creo que también tiene que va forjando un amor, un cariño a la tierra muy importante, ¿no? Que después uno cuando crece no es solamente una relación paisaje-música, ¿viste? Yo creo que el amor a la tierra, cuando uno va creciendo, va conociendo y va valorando, se transforma en amor a todo un contexto y a un grupo social que lo contiene y que con el que uno se siente identificado y con el que uno ha decidido encarar la vida, ¿viste? Me parece que esas canciones sencillas y paisajistas son después las que adentro de uno se transforman en algo más importante. Mi tierra es una hija cobriza del silencio que acuna entre sus brazos los inviernos y mancha con sus manos los febreros. Región del sol, patria del vidalero, la tarde es un ruego de rojo y celestes que tras de famatina va y se pierde mi niño diapasón. Es una fiesta cuando el hechizo tiñe su madera y arropa el patio de mi casa que huele a bailes y vida. Tierrita, canto por ver reverdecer tu risa y que tu libertad germine un día. Te doy mi sangre como una ofrenda de riego y siembra. Las cajas se van meciendo siestas por la greda y la aridez del hombre se humedece cuando un conjuro de harina y albahaca le besa las mejillas y la frente. Si el río moreno pasajero del verano le hace el amor al jarillal descalzo, es un vientre que late un horno viejo pa' que el romance sepa pan casero y arropa el patio de mi casa que huele a bailes y vida. Tierrita, canto por ver reverdecer tu risa y que tu libertad germine un día. Te doy mi sangre como una ofrenda de riego y siembra. ¿Naciste en Córdoba? Yo nací en Córdoba. ¿Y a qué edad te viniste a Chilecito? 8, 9, 10 años, por ahí. Nos empezamos a venir de a poco porque mi vieja consiguió laburo acá. De todas maneras, mi madre era muy conocedora del folclore y tenemos una historia anterior que tiene que ver con mi abuela, con mi bisabuela, que era riojana. Entonces teníamos un vínculo con la provincia. Y mi vieja se vino a laburar y acá hemos encontrado de alguna manera también un folclore muy vivo a través de las fiestas populares, de los mitos, de las leyendas y obviamente de la chaya, ¿no? Que es una expresión que está muy, muy viva y muy conservada y que,
y que a nosotros nos ha tocado muy fuerte. Nosotros en Córdoba teníamos un vínculo con la música, con el baile, pero desde un lugar más escénico, ¿viste? Desde un lugar de show. Y acá yo hace ya 20 años que vivo en Córdoba de nuevo, pero siempre le trato de explicar que lo que nosotros hacemos arriba del escenario, acá pasa en los patios, pasa en la calle, pasa en la juntada. La gente lo vive, lo manifiesta, y de alguna manera es acá donde se gesta la cuestión. Después, algunos de los cantores, o de los bailarines, o de los artistas, o de los comunicadores, somos los encargados de llevar esta impronta que nosotros vemos nacer a que por ahí se difunda y sea de alguna manera más conocido. Pero a toda mi familia, el llegar a La Rioja ha sido de alguna manera crecer viendo cómo se gestan las cosas que hacemos, ¿no? Se te escucha con un sentimiento fuerte a La Rioja. Vi que en muchas canciones que tenés, canciones como Ofrendas, bueno, una canción muy conocida tuya, No se toca, tenés un compromiso social muy fuerte. ¿Qué te lleva a vos a escribir sobre esas cosas? ¿Por qué? A mí me ha pasado con No se toca algo muy importante, que yo tuve en la adolescencia muy chileciteño, ¿viste? Muy de la esquina de la plaza, de dar vuelta a la plaza, de las guitarreadas, de la serenata, de los carnavales. Y cuando empecé a ir a Córdoba a estudiar, me topé con una juventud mucho más comprometida, ¿viste? Con mucho más de la lucha, de las acciones en lo social, ¿viste? Y yo veía acá en Chilecito que no pasaba tan fervientemente eso, que la gente no reclamaba en la época mía de adolescente, como por ahí se levantaba. Y a mí me alucinaba ir a Córdoba y acompañar a mis amigos a diferentes manifestaciones que tienen que ver con diferentes reclamos sociales. A mí eso es algo que siempre me movilizó. Y acá en Chilecito no veía que la gente se movilice en demasiadas cosas. Había ciertos grupitos que molestaban, por decir. Y con el tema de Famatina, a mí me alucinó, me conmovió mucho ver a toda la gente movilizada. No solamente por ahí a los intelectuales o al estudiantado, sino que a toda la gente, a la gente, viste, de acá del barrio, a los vecinos, que sabían de qué se trataba y que era una cuestión que tenía mucho que ver con lo social, con lo político, pero que lo entendían como algo quizás más profundo, más ancestral, ¿viste? Más defender una historia, defender una cuestión que tiene que ver con la sangre, con los antepasados. Entonces a mí me movilizó mucho desde ese lugar y una canción que cuando yo recorro el país la veo reflejada en otras situaciones de diferentes lugares. Si vamos para Córdoba, hay problemas de que tienen que ver con lo mismo, con lo ambiental y con la defensa de los recursos naturales. En Córdoba, te vas al sur, hay gente que está movilizándose por eso, te vas a Catamarca. Me pareció que era un problema muy nuestro, muy regional, pero que también tenía que ver con una historia muy latinoamericana, desde Potosí para acá, y que tenía que ver con algo también muy nacional, que lamentablemente lo tenemos que seguir defendiendo, más allá de que el problema puntual de Famatina esté en calma. Yo creo que hay otros lugares, y es una canción que afortunadamente ha servido como, de alguna manera, como estandarte para diferentes luchas, no solamente para la gente de Famatina y de Chilecito. Entonces a mí me encantó que pase eso, no me había pasado nunca con una canción. ¿Dónde vas? ¿Tocas? ¿No se toca? Sí. O sea, ahora me lo podré tocar. Que ese sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar.
y se va de madrugada solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son canto cimarrón, es la historia repetida, es dolor sobre dolor, es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran, la libertad, la sangre, la historia, son simples cosas que no se tocan, no señor. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá, y los changos que aquí juegan son la más pura verdad, que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar, es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran, la libertad, la sangre, la historia, son simples cosas que no se tocan, no señor. Se levanta Chilecito y en Patquía y Capayán le cortaron los caminos al dolor transnacional, porque la mayor riqueza es vivir en libertad. Es que el grito de la tierra se aferró en mi paladar. No, no, no me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de Andalgalá, y tampoco de Ongamira, ni del Quilpo en soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen, sabe alegre mi cantar, porque el grito se hace copla cuando ya no puede más. No se toca, no. No se toca el Famatina, no se toca, no se toca, no se toca el Famatina, no se toca, no señor. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos, y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. Hoy se conoce el folclore desde un lugar, viste, del show, muy escénico, y un poco menos desde lo conceptual. Me pareció re importante que una persona que, como vos, que por ahí no está vinculada tan cercanamente al folclore, lo vea. A mí siempre cuando encuentro opiniones parecidas me parece que ya somos, viste, como ya somos dos los que pensamos lo mismo, ya es multitud. Yo creo que es importante, que tiene que ir siempre de la mano. Yo mamé el folclore de esa manera, incluso tampoco desde un lugar muy intelectual. Yo creo que los vidaleros, los compositores antiguos, viste, desde José Oyola, han sido siempre contadores y han dado testimonio de lo que veían que pasaba en sus lugares. Desde una copla
picaresca que quizás al final decía algo que viste que tiraba un palito. Me parece que eso también es importante. Yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta, que tienen que ir de la mano las cosas. Y que por ahí se puede lograr, por ejemplo, contar un ritual tan profundo como es la chaya, sin solamente quedarse en la parte, viste, de la fiesta de la chaya. Sino, viste, si tenemos la oportunidad de contar un poco más lo que significa, por ejemplo, la chaya, contar que también es una fiesta de igualdad, de lugares en común, que tiene que ver con un ritual antiguo, que tiene personajes y que tiene que ver con una fiesta de agradecimiento. Entonces son muchas cuestiones conceptuales que por ahí, viste, uno se detiene o ve que se muestra quizás la fiesta solamente, la joda, que también la disfrutamos todos, de hecho, nos encanta, pero está lleno de otras cositas que a mí me parece que son pinceladas importantes. Tampoco, ya de grande, yo he aprendido que tampoco es, viste, el embole de estar cantando todo el tiempo la bajada de línea, porque me parece que un poco la gente también busca distenderse y la alegría. Por eso no se toca en un ritmo, viste, alegre y esperanzado, porque tampoco uno puede estar cuestionando todo el tiempo las cosas sociales y tirando pálidas. Me parece que tiene que ir acompañado de alegría y de esperanza. Los changuitos de mi pago tienen la piel marrón, los changuitos de mi pago tienen la piel marrón, las rodillas paspaditas y hecho un duende el corazón, las manitos paspaditas y hecho un duende el corazón. La siesta es un lorerío cuando quieren jugar a la pelota descalzo, cancha de tierra y amistad. El joyito baila el gato y el Beto vende pan. Duendecitos bailarines, canilla flaquita. Segunda nomás. Amalaya, que de grandes no vayan a olvidar, Amalaya, que de grandes no vayan a olvidar, el olor de la jarilla y su madre al amasar, el olor a albahaca fresca y su madre al amasar. Y que en mi chilecito no vayan a volar como pajarosoncitos sin saber a dónde van. Ay, como la primavera no se va a adelantar. ¡Pateale, chango! ¡Vamos! Si en la mano de Leticia cualquier yuyo huele a flor. Volver, empezar a ver el verde de las viñas. El Famatina siempre a la mañana te recibe bien, ¿viste? Siempre iluminado y lleno de fuerza. Y yo vuelvo para las fiestas así muy familiares o para el carnaval, que es también parte de nuestra familia. Y hacemos la peña hace 15 años y hemos recibido a muchos artistas y mucha gente amiga, y es el momento que nos damos para compartir desde un lugar muy propio pero al mismo tiempo muy diferente, porque prácticamente no ofrecemos un show, sino que invitamos a compartir la vivencia. Quizá la peña es la excusa para decir, bueno, el sábado de la noche a las 10 tenemos que cantar y bailar, porque si no, viste, están todos desparramados, y los invitamos a que conozcan el patio de Molina, de Pito, nos llevamos a la casa de la Tona Páez, a la familia Vilte, que es increíble, lo hacemos ir a la plaza el primer día de carnaval, los corsos, porque para nosotros la chaya no es nuestra. No es la chaya de los Servini, tampoco es la chaya de nadie, es la chaya de todo. Hoy en día, ya con tu crecimiento en tu carrera, ¿cómo ves a los músicos riojanos? ¿Es necesario irse de La Rioja, como lo ves? Porque hoy en día están surgiendo los músicos riojanos, hay unos que ya están ahí,
otros que están queriendo crecer, otros que están queriendo salir. Y para vos que te has ido, hay muchos músicos riojanos en Córdoba, en Buenos Aires y en otros lados, pero en Córdoba particularmente. Yo no sé si es necesario irse. Lo que sí sé que es necesario es volver. Eso siempre es muy necesario. Y después uno puede correr diferentes suertes, ¿viste? Yo estoy muy contento con esta doble provincianía de que a mí, qué sé yo, un chango como vos me diga que yo soy riojano y que me tomen como un artista riojano en diferentes lugares. Para mí es súper importante porque yo, digamos, la patente de origen es cordobesa. Pero el cordobés también me trata muy bien y la provincia de Córdoba es una provincia hermosa, hermosa, desde donde nosotros podemos desarrollarnos muy bien. Pero yo no sé si es necesario irse. Yo creo que yo encuentro, cada vez que vengo, un talento tan grande en los changos que están trabajando en La Rioja. Encuentro un profesionalismo y una dedicación que para mí no es una condición sine qua non irse. También la pasamos mal lo que nos vamos, ¿viste? Mucho tiempo remándola en ciudades muy grandes, mucha nostalgia, mucho destierro. Así que me parece que es importante siempre estar consciente de que tiene uno un origen y estar siempre volviendo. Me quedo con eso, es necesario volver, es muy lindo. Emiliano, muchísimas gracias por formar parte del Momentos Acordes. Y bueno, justamente es eso, es ayudarnos a nosotros, ayudarte a vos y poder difundirnos. Como decías, los músicos riojanos, los artistas riojanos son espectaculares y es importante que se sepa. No, yo les agradezco a ustedes, a vos y a todo el equipo, por venir a casa, por cebar unos mates, escuchar las canciones. También de alguna manera ustedes me cuentan lo que pasa y eso es importante, y sobre todo por hacerme volver, porque hoy estoy acá por gracias a ustedes. He de volver a tu cielo, Rioja madre de mi amor. Aunque me aleje mil veces, aunque se mezcle mi voz, traigo prendido en la boca tu acento de greda y sol. A tus ojitos riojanos prometo siempre volver, a tu cintura de junco donde abracé mi querer, y de tu boca chayera miel riojana de beber. Vendré de coplas y harina a contemplar tu calor, como agüita de la sequía serpenteando en el frescor, y bajo el cielo riojano se ha de partir mi canción. Voy con luz de resolana, rumbo del son da mi voz. Vuelvo a tus brazos chayeros, Rioja madre de mi amor. Traigo prendido en la boca tu acento de greda y sol. Entre los hijos del Sonda se ha de acunar mi cantar, entre sus rostros morenos se ha de encender mi hermandad. Mi destino es de chilera, no me permite olvidar. Patio barrido a jarilla, sombra de tala y nogal, matecito muña muña, pancito recién horneado. Pucha, qué lindo estar vivo bajo este cielo encantado. Por los cantores antiguos, esos que no han de volver, por las gargantas que el vino nunca deja envejecer, va mi rasguido encendido como un profundo querer. Voy con luz de resolana, rumbo del son da mi voz. Vuelvo a tus brazos chayeros, Rioja madre de mi amor. Traigo prendido en la boca tu acento de greda y sol.
llegado al final de este programa, el último de una serie de especiales durante el mes de julio en el que tuvimos literatura y música. Recordamos a Daniel Moyano, hablamos con Gloria de la Vega, Ramiro González y Emiliano Servini en esta última entrega. Los invito a ver por nuestro canal de YouTube todos nuestros contenidos y también a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos Unlar TV. También agradezco a los auspiciantes que me visten y nos acompañan como cada semana. A ustedes los invito a encontrarnos por esta pantalla el próximo miércoles a las 20 en un nuevo programa de Unlar TV por Canal 9.